Hola, fútbol fanáticos, estamos acá con la previa del partido que van a jugar en el estadio Ciudad de Lanús, en la Fortaleza, el equipo local Lanús frente a Boca Juniors, el equipo de Mellizo contra el equipo de Robarrena, dos ex compañeros en el Boca supercampeón de todo. Así que dos glorias de Boca se enfrentan como técnicos, así que, pero uno va a dirigir el Banco Granate y el otro el de Boca, pero pronto estará seguramente Guillermo Barros Schelotto dirigiendo también Boca. Así que son dos técnicos jóvenes de diferentes características, ¿no? Uno más más al ataque, a pesar de que las formaciones son iguales, uno ataca más como Guillermo, y el Vasco, que es bastante mezquino en algún sentido, bastante, a pesar de poner el 4-3-3, los hace ir a veces para atrás, como el partido, el último que jugó por la Copa Libertadores, ¿no? Un equipo que le tenía que haber hecho 5 o 6 goles, casi se los hace igual, pero el primer tiempo se lo regaló en vez de hacerle 3 o 4 goles en el primer tiempo. Igual Boca viene de perder 2 puntos de forma insólita contra un equipo prácticamente último y que no hace goles ni y que no suma puntos. Sin embargo, Boca, dando, si bien tuvo posibilidades y el arquero fue figura, Boca dio una bastante mala imagen en el último partido, y contra equipos que se cierran a veces se le complica, y bueno, perdió 2 puntos, insólito. Lo del Vasco no nos pareció una buena actuación de Boca, y tampoco un muy buen planteo del Vasco. Y Lanús viene de ganarle a Banfield el clásico, así que viene entonado, y sabemos los problemas que le causa Boca Lanús, sobre todo cuando viene entonado, ¿no? Y la única ventaja que tiene Boca, que no juega a Costa, que es el que siempre fue no sé cómo llamarlo, bueno, el que le amargó siempre los partidos, ¿no? Le hizo unos cuantos goles y le ganó partidos. Y está jugando muy bien el Laucha, el otro día la rompió, se hizo expulsar en forma insólita, ¿no? Y encima después hizo gestos, así que bueno, y Lanús no está mal, está noveno con 15 puntos a la expectativa, ganó 4 partidos, empató 3, perdió 2, 11 goles a favor, 8 en contra, 3 de diferencia. Bueno, y Boca está ahí, si gana se pone puntero solo, con 9 partidos jugados, 6 ganados, 3 empatados, ningún partido perdido, y le hicieron 4 goles y convirtió 15. Tiene una muy buena diferencia de gol y le hacen poco, pero porque también tiene el arquero Sara, está atajando bastante bien. Así que vamos a las formaciones. El equipo del Mellizo de Lanús va a ir con Fernando Moretti, Alejandro Silva, Gustavo Gómez, Diego Barizone y Maximiliano Velázquez, Víctor Ayala, Jorge Ortiz, Matías Frigel y Nicolás Aguirre, Marcos Astina y Lucas Melano, los de Guillermo. Recordemos que le echaron a Junior Benítez y al chico Acosta, Luciano Acosta, dos jugadores clave, ¿no? Le van a faltar 2 jugadores claves a Lanús. Así que cuidado, ¿eh? Bueno, Boca va a ir con Guillermo Sara, Gino Peruzzi, Daniel Díaz, Marcos Toxiglieri y Nicolás Colazo, que es prácticamente la defensa titular, porque ya el que iba a jugar en lugar de Torsiglieri, que es Rolín, ya quedó out. Pablo Pérez, Fernando Gago y Nicolás Lodeiro, bastante ambiciosa la del medio campo, no, muy poca marca, así que igual son dos equipos que juegan de buena manera, o sea que no habría problema de poner ese medio campo. Y adelante Cristian Pavón, Daniel Osvaldo y Federico Carrizo, que le está costando muchísimo al chico jugar en Boca, no tira mal los centros, siempre hace la misma, pero bueno, yo que el Vasco lo pondría por izquierda, y va a jugar con Cristian Pavón, el chico que es muy rápido, y vamos a ver cómo le va hoy, pero bueno, tiene un medio campo que si más o menos anda bien, aparte vuelve Gago, que es fundamental, el otro día cuando entró contra Palestino, que es un equipo que va flojo, ¿no? Cuando entró él, empezó a mandar el equipo adelante, porque Vasco lo mandó para atrás, Gago lo mandó para adelante,
y ahí Boca le puede haber hecho 5 goles en un ratito, ¿no? Como le hicieron al otro equipo ese que jugó con Zamora. Bueno, si Badalá andaba derecho, le hacía 5 o 6 goles Boca al Palestino. Pero el chico erró, pero en un ratito, ¿no? En 15 minutos. Si hubieran jugado todo el partido, hubiera sido otra cosa. Así que Boca es un equipo que si se lo propone, te puede hacer muchos goles. Pero el Vasco, evidentemente, no quiere. Boca tendría que tener por lo menos 7, 8 o 9 goles más en el torneo. Evidentemente, el Vasco algún problema tiene con hacer goles. Recordemos que defensor. A nosotros no nos gustan los técnicos defensores. No nos gusta Bauza. A Robarrena tenemos nuestras serias dudas. Así que preferimos a los Barros Schelotto, a los Almeida, esa clase de técnicos, ¿no? Franco, que van para adelante. Fernando Echenique, con el equipo que tiene a Robarrena, tendría que ir mucho más, pero bueno, es así. Cuando van 2-0, los cuida a los jugadores, tiene 3 equipos, no se entiende lo que hace a Robarrena. Vamos a decir, no es que no nos gusta, porque ganó todos los partidos de la Copa Libertadores, está primero, pero con ese equipo, mamma mía, ¿no? Fernando Echenique, el árbitro, la Bombonera. No, Bombonera no, perdón. Acá tuve un dato que me pasaron mal. En la cancha, en la Fortaleza de Lanús, 21 a 30 horas, a cualquier hora es el partido. Termina muy tarde. Lamento los hinchas de Lanús y los de Boca que van a ir, porque seguro hay muchos hinchas de Boca disfrazados. Así que lo lamento cuando se tengan que volver a esa hora, ¿no? Bueno, nada más por este partido. Va a ser un partidazo, porque si realmente se juega, va a ser un partido parecido al de Banfield con Lanús. Lo único que Boca no ataca tanto como Banfield. Así que va a ser de ida y vuelta. Y bueno, Boca sí o sí necesita ganarlo el partido, porque con el equipo que tiene, ¿no? No, ya se le fueron tres, tuvo 3 empates. No se puede creer que haya empatado 3 partidos con este equipo, ¿no? O sea, ahí tenés una falla enorme, porque no, este equipo tiene jugadores para tirar al techo. La tenés toda, te traen jugadores de Europa. Y bueno, ahora está Gago, no hay excusa. Y Pablo Pérez, que está canchereando bastante, lo mismo que Daniel Osvaldo, ¿no? Si cuando los jugadores pueden cancherear por ahí, para la gente, ¿no? Después del 2-0, ¿no? Antes del 2-0, ¿no? Pues pueden empatar los partidos. Pues los otros juegan también y tenés las situaciones, no las haces y el otro equipo se agranda. Así que, bueno, igual no es lo mismo que Chicago, porque el equipo de Guillermo juega muy bien. Así que cuidado. A la derecha, arriba, o abajo, no sé dónde está, se suscriben al canal. Abajo tienen para visitarnos en la web, sí, visitarnos en la web. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chau.